¿Las lavas de ceniza? Claro. Pero ahora ya no se usa esa palabra. No, todo el mundo dice ceniza, pero te fallo una lista de 100. De 100 palabras que uso y no usa a miña hermana que tiene 5 años menos. Sí. Y ahí vivo 50 años fuera y la vivo aquí. Te fallo una lista luego de 100, si quieres, rápido. Que están desapareciendo, han desaparecido ya. Han desaparecido. La palabra que no se usa está muerta. Claro, son cosas que no se usan. Pues está muerta, la palabra que no se usa está muerta. Pero quien tenga culpa, nosotros, que no sabemos, que no seguimos. A castellanización inevitable. Porque hay cosas que ya no existen tampoco. A castellanización inevitable. Estás pendiente siempre de los medios de comunicación de todo. Un tagalito aquí imposible. No, ahora solo entienden, de ordenador, de la wifi, de o microondas, de Coca-Cola. ¿Cómo que castellano? ¿Cómo que meyu? En la miña calle falan todo castellano. Bueno, pero en la tua calle, porque hay muchas familias sí, que no son do lugar, como toda esa familia miña que está para Liga de María, falan todo castellano. Pero esa familia viene de otra parte de Castilla. El hijo de Marcos y la mujer, por ejemplo, falan castellano. Os dois. Hay mezclados que venen de otras partes, como ha pasado. ¿Y allí? ¿En aquella calle? Mira, ¿cómo me iría? Igual hay 15 o 20 críos. Sí. Y me iría a falar. Pero eso ya viene de atrás. Porque miña abuela viña de Castilla, de un pueblo de Castilla, de Castilla, ¿no? De esa parte de arriba. Ella falaba castellano. Mi abuelo era mañego. Pero ¿qué ha pasado? Que miña abuela ha falado a mi padre y a todos mis tíos castellano porque ella era castellana. Y mi abuelo ha falado mañego. ¿Y los tíos de Carlos o de Juan? Hoy en día, hoy en día, ¿qué pasó? Que mi padre nos ha seguido falando los hijos en castellano, mi padre siempre ha hablado castellano, y mi amaira ha seguido hablando en mañego, que nos hemos criado en nosotros mismos, en mi familia. Hemos hablado mañego entre nosotros. Los hijos es lo que falan en casa. Sí. Si falan mañego, falan mañego. Porque, fíjate, los mis hijos han nacido en París, en París, ya que estaba allí hasta donde están. O mis sobrinos. Y lo primero que falaron fue mañego. O mis sobrinos. Porque la habéis falado siempre mañego. Mañego estupendamente. Jelín, pero vosotros, por ejemplo, tú y tú ya sois mañegos. Claro, por eso digo que falan pero mis sobrinos, que un es castellano y otro es de aquí, los dos son así. ¿Qué pasa con mis abuelos? Como ya que para descansar, o David, falan en mañego perfectamente. Y han nacido y han vindo de París con veintitantos años, ¿eh? Claro. Pero eso pasa, eso pasaba con mi abuela. Que aprendieron fue yo mañego. Claro. Hasta los 4 o 5 años falaban claro. Mañego. Y después vinieron aquí y vivían mañego. Después hablar en francés, porque fueron claro. A un colegio francés. Y lo último que hablaron fue en castellano. Yo lo mandé claro. Al liceo español y a los colegios españoles. Y a tú vas a hablar con la fala que te has criado. Mis sobrinos aprendieron mañego aquí en un lugar. Y nosotros entró castellano porque pero falaba castellano día, y otro mañego. Yo los críos hoy en día aquí. Ahí me fijo bastante, mucho me fijo en eso. Y lo que no fala castellano está totalmente castellanizado. Un montón de palabras. Y le dices, fíjate una experiencia con. Te puedo decir quién es. Bueno, no lo digo porque. No, simplemente. Una gala de aquí con 50 y tantos años. Le digo, coño, no sé. Mira las anduriñas y tal. No, me dice, mira las golondrinas. Y digo, coño, ¿o qué son? Le dice de broma, ¿qué son eso de golondrinas? Y ya, pues ese país a los que hay. Digo, y siempre he dicho anduriñas. Y me dice, ah, mis países también irían así. Ten 50 y tantos años esa gala, ¿eh? Solo te digo eso. Pero pues suele pasar. ¿Cómo has dicho siempre? Anduriña, todavía. Todavía. ¿Un anduriña? Todavía. Y ahora, ya con 50 años, te dicen golondrina. Pero así, Jelén, es cierto, ¿eh? A mí me dice un poco tirado. Otro día, una persona, no me tiré de. Esto es ácido. Pero los dos países son. Eso es muy ácido, sí. Ácido, digo ácido. Y siempre he dicho adeu. Adeu. Por ejemplo, adeu. Eso me ha pasado ayer. Eso también se está cambiando. Me ha pasado ayer. Un amigo mío que digo te también a Marisol. O de las costas, por ejemplo, Jelín. Y dil. Fala alemán. En vez de las costas. Claro. Y tantas palabras, ¿eh? Hoy dil jalama en vez de salima. Hay mucha gente que dice jalama, pero gente ya de 50 y tantos años. No, pero ¿eh? Es salima. Si fala un mañego, nunca diré jalama. Digo salima, porque es salima. Sí. Hay mucha gente que dice lejía. Muta. Elisía. Sí, pero no se dice. Y es abaril, pero no se dice abaril, se dice jabalí. Y tantas, pero. Jelín, gente con 50 y tantos años. Pero eso un poco. Ya lo digo, creo. Desde pequeño han dejado de utilizar esas palabras y entonces, pues lo que pasa es que se van perdiendo. Pero ahí creo que son los medios de comunicación que. Claro, todos nosotros. Pues contar. A nuestra infancia en aquellos años era bastante dura. Porque no teníamos niño en las comodidades en la casa, no había nada. Fala mañego. Fala mañego, ¿no? Claro. Fala mañego. Si falas en portugués. No había niño en la comodidad en casa y os da galitos y os da galitas teníamos que trabajar ahí joando.
ajudando os pais, ajudando o campo, ajudando a casa. As casas não tinham água dentro, as casas ainda nasci e criei estes 4 ou 5 anos numa casa que tampouco havia, não havia eletricidade, que me vou para o galego outra vez. Fala-me a mim, me contas a mim. O sea, si no ¿sabes me qué pasa? Que si no me voy con el portugués. Si se dirige a vosotras, se dirige en portugués. Me voy a portugués. Entonces, tiene que ser como si me contaras a mí, aunque sea difícil. Porque si pero no ya empezó la cosa. Ya tenemos que estar. ¡My God! Claro. Pues tienes que dirigirte a mí, porque si no, claro, te pasará eso que te diriges. Pues eso que está diciendo cómo era nuestra juventud, cómo era, claro, Chema. Tú dirigirte a mí es difícil porque conocemos, os doy. Entonces,